Los delitos contra la vida silvestre suelen evocar imágenes de pangolines comercializados ilegalmente en China o de rinocerontes cazados furtivamente en África. Pero esta situación también es un problema que afecta a Europa. Los cazadores furtivos en el viejo continente atacan a aves, lobos, osos y linces, los cuales están protegidos por ley en la mayoría de los países europeos. Para poder detener estos actos ilegales, las autoridades suelen realizar fiscalizaciones en las zonas boscosas de Europa, donde habitan varios animales protegidos. En el año 2013, en Austria, durante un patrullaje en un bosque cercano a la ciudad de Annaberg, fuerzas especiales de la policía participaban en una operación contra la caza furtiva. Existían antecedentes de que en la zona había un cazador que estaba matando varios animales de forma indiscriminada. Cabe recordar que en Austria, la caza ilegal de animales está severamente penada por la ley, y los infractores pueden recibir hasta 3 años de prisión. Además, se les exige a los cazadores hacer exámenes de conocimiento sobre armas, balística, tradiciones de caza y otras disciplinas. La noche del 16 de septiembre, dos policías intentaron fiscalizar a un sujeto que conducía un automóvil, el cual hizo caso omiso a la orden y se dio a la fuga. Así comenzó una persecución que terminó unos metros más adelante, cuando el vehículo se estrelló contra una zanja. Dentro de la camioneta se encontraba Alois Huber, un hombre de 55 años, el cual justamente había sido señalado por algunos lugareños como el posible cazador que estaba buscando la policía. Al salir del automóvil, Huber disparó con un fusil de asalto en contra de los agentes, hiriendo a uno de ellos de gravedad. Los refuerzos y una ambulancia acudieron al lugar de inmediato, pues recibieron la información de que uno de los policías, los cuales estaban resguardados en un puesto de control, se estaba desangrando. Sin embargo, cuando llegó la ayuda, Huber volvió a abrir fuego, asesinando a Johan Dorfwirth, un paramédico de 70 años. El agente que resultó herido fallecería 2 horas más tarde en el hospital estatal de Saint-Poltenal debido a la pérdida de sangre. Tras el tiroteo, Huber escapó a pie del lugar, topándose minutos más tarde con 2 policías dentro de una patrulla. El sujeto ejecutó a uno de ellos de un disparo en la cabeza y luego cogió el vehículo policial, encañonando a su acompañante para dirigirse hasta su granja, ubicada cerca de la ciudad de Melk, a unos 64 kilómetros al oeste de Viena. Huber se atrincheró en su hogar, donde las autoridades efectuaron un gran despliegue policial, en donde participaron 135 agentes de Cobra Sonderkommando, 200 policías federales, 3 vehículos blindados y varios helicópteros. El cadáver del agente que Huber secuestró durante su huida sería encontrado poco después en el interior del vehículo policial, aumentando a 4 la cifra de víctimas fatales. Según varios reportes, el sujeto continuó disparando por las ventanas hasta las 17:30 horas del día 17 de septiembre y no tenía intenciones de entregarse. La situación era sumamente tensa. Las autoridades no consiguieron contactar con Huber, quien, según la prensa austriaca, llamó por teléfono a un amigo, al cual le dijo: "Maté a 3 policías. Me dispararon en el estómago, pero eso ya no importa. Maté a Burgi y no me van a capturar". Finalmente, poco después de las 18:30 horas, las fuerzas de seguridad lograron entrar en la casa del tirador. Alois Huber sería encontrado muerto en su interior. Había prendido fuego al lugar y posteriormente se suicidó dándose un tiro en la cabeza.
Su cadáver estaba totalmente calcinado y fue hallado en el interior de un búnker oculto bajo la terraza. En el lugar se encontró un enorme arsenal compuesto por cientos de armas de diversos calibres y miles de cartuchos, a pesar de que legalmente solo era propietario de 6 rifles. Pero quizá lo que más impactó a los agentes fue la enorme cantidad de cráneos y cornamentas que Huber guardaba a modo de trofeo, delatándolo efectivamente como el cazador furtivo que estaban buscando. Quienes conocieron a Huber lo describieron como un hombre tranquilo y un experto tirador que cazaba legalmente. Sin embargo, su pasatiempo se había convertido en una obsesión después de que su esposa muriera 15 años antes, dejándolo viudo, sin hijos y sin familia cercana. Se ignoran los motivos por los cuales aquel 16 de septiembre del año 2013 decidió abrir fuego sobre la policía. El 19 de julio del año 2013, la policía de Ohio, Cleveland, en Estados Unidos, respondió al llamado de varios vecinos que denunciaban un mal olor proveniente de un garaje en una casa del barrio. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron el cadáver de una mujer desnuda que se hallaba en estado de descomposición. Al día siguiente, las investigaciones dieron cuenta de otro cuerpo ubicado en el patio trasero de la misma propiedad. Pocas horas más tarde, otro cadáver sería descubierto en el sótano de una residencia del barrio que se encontraba abandonada. El anterior arrendatario del inmueble en donde fueron encontrados los dos primeros cuerpos era Michael Madison, un sujeto de 35 años, el cual tenía antecedentes como violador convicto y agresor sexual. Sería detenido en casa de su madre poco después y acusado de 3 asesinatos. Las investigaciones forenses entregaron las identidades de los cuerpos, los cuales pertenecían a Sherelda Helen Terry, de 18 años, Shetisha Shilly, de 28, y Angela Deskin, de 38, todas mujeres jóvenes y afroamericanas. Las autopsias revelaron que 2 de las víctimas fueron estranguladas, aunque la muerte de una de ellas, Shetisha Shilly, no fue especificada por las autoridades. Por lo visto, Madison las conoció e invitó a su vivienda en 3 incidentes separados, para posteriormente violarlas, asesinarlas, envolver sus cuerpos en bolsas plásticas y esconderlos en la casa que rentaba y en el sótano de otra que estaba abandonada. Durante el juicio, los fiscales solicitaron la pena de muerte por asesinatos agravados y aseguraron que Madison se habría inspirado en el asesino en serie Anthony Sowell, el cual también mantuvo los cuerpos de sus 11 víctimas escondidos en casa y dentro de bolsas de basura en el año 2009. Por su parte, Madison se declaró inocente y su defensa se centró en presentar pruebas que demostraban que había sido víctima de varios abusos por parte de su madre y las parejas de esta cuando era menor de edad. Y aunque nada de esto justificaba los crímenes, fue la estrategia escogida por el abogado para desviar la atención del jurado y evitar la sentencia de muerte. Durante uno de los interrogatorios, Madison dijo que el abuso de alcohol y drogas influyeron en su comportamiento violento, además de la ira reprimida que sentía hacia su madre y una pareja con la cual había tenido 2 hijos. El 5 de mayo del año 2016, los miembros del jurado encontraron al acusado culpable de 3 asesinatos en primer grado y recomendaron la pena de muerte. La jueza del Tribunal de Primera Instancia, Nancy McDonnell, dictó la pena de muerte por cada cargo durante una audiencia en la que Van Terry,
el padre de una de las mujeres asesinadas, se abalanzó sobre Madison para intentar golpearlo, pues este se había echado a reír mientras se emitía la sentencia. Perry sería detenido tras el altercado, pero liberado a las pocas horas sin ningún cargo. Michael Madison se encuentra actualmente en el corredor de la muerte, a la espera de su ejecución. En el año 2019, la madre de Michael, Diane Madison, de 62 años, fue asesinada por su nieto, Jalen Plummer, de 18 años, luego de que éste ingresara a su domicilio y la atacara con un cuchillo, además de herir a dos de sus hermanos y uno de sus primos, quienes consiguieron escapar y llamar al 911. Plummer fue declarado culpable por los cargos de homicidio agravado e intento de asesinato, y fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, dentro de 30 años. El 14 de julio del año 2020, en Reino Unido, Corina Smith, de 59 años, se presentó en casa de uno de sus vecinos, asegurando que había asesinado a su esposo. La policía se presentó en el lugar e hizo ingreso en la vivienda de la mujer, encontrando en la cama matrimonial a su marido, Michael Bynes, de 80 años, gritando y retorciéndose de dolor. Fue trasladado inmediatamente en una ambulancia hasta el hospital de Whitson, ya que tenía el 36% de su cuerpo quemado, principalmente el pecho y los brazos. Luego de 5 semanas y numerosas operaciones e injertos de piel, finalmente falleció. La investigación dio cuenta que Corina Smith había atacado a su marido mientras dormía, lanzándole un balde de agua hirviendo, mezclada con 3 kilos de azúcar. La intención de la mujer era la de causarle el mayor daño posible, y en vista de que la azúcar derretida se adhirió a la piel del hombre, claramente lo consiguió. Las razones entregadas por Smith durante el interrogatorio eran que su hija le confesó que Bynes habría cometido abuso sexual contra ella y su hermano Craig cuando eran menores de edad. Craig, quien se suicidó en el año 2007 a la edad de 25 años, le había dicho a su madre que había sido víctima de un pederasta durante su adolescencia, pero no aclaró de quién se trataba. Tras la confesión de su hija, la mujer simplemente decidió vengarse. Durante el juicio, la defensa argumentó que la acusada debía recibir una sentencia por homicidio involuntario y no por asesinato, sobre todo si se consideraba como atenuante los abusos sexuales de los cuales habían sido víctimas sus 2 hijos. Sin embargo, no existían denuncias previas contra Michael Bynes y no había forma de corroborar que las acusaciones de su hija fueran ciertas. Corina Smith sería declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua con un mínimo de 12 años de prisión antes de recibir algún tipo de beneficio. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.